No, yo milito hace poco porque la verdad es que era una vecina que simplemente veía cómo no estaban haciendo las cosas. Y bueno, algo había que hacer, ¿no? Yo creo que está bueno que baje al barrio y que vea la realidad que está pasando hoy en la ciudad de La Plata. Más allá de, porque si no, uno ve la tele y ve otra realidad. Yo creo que bajando el candidato al barrio ve la realidad de la ciudad de La Plata, ¿no? Yo creo que sería un muy buen candidato. Es más, yo creo que las últimas elecciones da por hecho de que era un buen candidato. Perdió por una mínima diferencia. O sea que creo que es un muy buen candidato. Seguimos militando por lo que creemos que debe continuar en la Argentina para concientizar a la gente, y creemos que en este marco Daniel es un compañero que, bueno, representa nuestras ideas y bueno, y venimos a ser parte de su compromiso y bueno, a compartir este momento. Sucedido ya un año de gobierno, la importancia de tener una posición clara con respecto a un camino alternativo para encarar los problemas de la Argentina, ¿no? Hoy vemos con preocupación el estancamiento de la economía y que se ve reflejado en la baja de actividad comercial, de las industrias afectadas por la importación y la baja del poder adquisitivo, y también recordar que había un camino alternativo, que no era esto, el ajuste o volver al 2001, sino que era la agenda del desarrollo. Y algunos decían que era campaña de miedo cuando advertíamos sobre esto, y bueno, la gente, muchas de las cosas que han ocurrido, pero hay que mirar para adelante. Y a mí lo que me preocupa, ese nivel también de alto endeudamiento en el cual está entrando el país, y particularmente para los jóvenes que no han vivido una etapa de neoliberalismo en Argentina o en el mundo, que después genera grandes condicionamientos. ¿Cómo lo recibe la ciudad de La Plata y los vecinos? Muy bien, la ciudad de La Plata, la verdad que es no solamente la capital de nuestra provincia, sino una ciudad que siempre la hemos trabajado con particular atención, ¿no? Su problemática, su vida emprendedora, universitaria, su autopista, su estadio, su universidad. Realmente es una ciudad con una energía formidable.